Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Esto es La Música de Coco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo, después de tanto tiempo, extrañarlos tanto, es divino volver y volver con tan buenas noticias, ¿no? Antes de comenzar el video, quería recordarles, suscríbanse a este canal, aprieten la campanita, suscríbanse a las redes sociales, colaboren si quieren en Cafecito, también dejo ahí el alias de Mercado Pago, por si alguien quiere hacer alguna transferencia, algún regalito, alguna cosita, también escríbanme al email, a la música de gogo@gmail.com. Y ahora sí comenzamos con esto que les decía, que es una gran, gran, gran noticia. ¿Qué cuál es? Que abre una disquería nueva, pero ¿es una disquería nueva? No, no es una disquería nueva. Las dos disquerías más grandes y más importantes independientes de Buenos Aires se están fusionando en este momento y están, a partir del domingo pasado, ya pasó una semana que están funcionando en este lugar, que es en Álvarez Thomas 540. Musicono, por un lado, todos compramos alguna vez en Musicono y todos compramos alguna vez en Insomnio Records. Siempre compramos, aunque sea online, pero compramos. Y bueno, a partir de ahora se mudaron juntas a un solo local, un local gigantesco de 250 metros cuadrados, que la verdad que es fantástico. Yo recibí la invitación de Carlitos Rosa, uno de los íconos de Musicono, justamente, que me dijo: venite, Gogo, que de paso nos conocemos, qué sé yo. Y bueno, estuvimos ahí charlando con él, estuvimos pasándola fantástico. Un lugar que me hace pensar en las grandes disquerías de cuando vemos en los youtubers de Chicago, de Nueva York, etcétera, etcétera, vemos esos lugares tan maravillosos que decimos queremos conocer. Bueno, ahí tienen para conocer ahora, aquí en Buenos Aires, como si estuvieran allí en Nueva York o en Chicago o en Los Ángeles. Realmente es fantástico. Y esto me hace pensar en cosas que también había charlado con la gente ahí mientras estuve ahí con algunas personas que conocí, que siguen este canal, algunos me conocieron en ese momento y también estuvimos charlando. La verdad la pasé fantástico. Después de lo que les voy a mostrar ahora, vamos a charlar un poquito de eso también. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver algunas imágenes del lugar, este lugar tan hermoso. Ahí estuve revolviendo algunos discos, no me llevé nada, pues están carísimos los discos, pero no, no carísimos en el sentido de que están pasados de precio, sino que realmente el momento de Argentina es muy difícil comprar a veces algunos discos, pero si vos tenés la posibilidad, tienen muy buenos precios los dos y yo les he comprado los dos y generalmente cuando compro le compro a ellos online, porque yo, como ustedes saben, no vivo tan cerca. Pero bueno, se me dio la oportunidad de ir a visitarlos y allí estuve. ¿Y con quién hablé? Me encontré con mi amigo Mike, de Mike Records, el gran youtuber argentino que tiene también unos discos fantásticos para vender ahí, que estaba de invitado con su puestito. Y bueno, también hablé con Carlitos Rosa. Vamos a mostrar un ratito de lo que hicimos con ellos y después seguimos charlando nosotros. ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo andás? Mirá, te lo venimos. ¿Qué quilombo que armaron, che, acá? Musicomio. Musicomio, qué lindo, che. Un local inmenso, ¿no? Lo que 250 metros cuadrados, me dijeron, sí, algo como así, ¿no? 500 personas. Está lleno de gente, bueno. Quilombo, está buenísimo. Hacía como 4 meses, 5 que no sabía nada de vos. No estoy subiendo video, bueno. Pero tampoco te crucé. Cosas así, pero y no nos cruzamos hace mucho. Vivimos lejos por eso. Pero bueno, acá visitando a la gente, visitando la feria, que está buenísima. Siempre es una alegría verte. La verdad que sí. Che, me alegro mucho de verte, cuídate mucho vos también. Y nos vemos próximamente. Adiós, gracias. Carlitos, ¿cómo estás? Qué lindo, un placer conocerte. Igualmente, por haber visto. Que soy televidente, si se puede decir televidente. Sí, nosotros decimos televidente. De tu canal. Que está bueno porque uno a veces, viste, va dando vueltas por internet y de repente, a ver, enganché tu canal, me lo puse a ver y digo, a ver qué piensa. Y nada, estamos de acuerdo en casi todo. Así que para mí
nada, verte en YouTube y de repente verte acá, que nos viniste a visitar en esta inauguración, para mí es una felicidad total y absoluta. La verdad que estoy... Vos me insististe tanto, yo no salgo de la cueva, viste, yo me quedo ahí encerrado. Nosotros en la zona oeste, viste, que quedamos medio... Somos medio británicos, pues nos queda todo lejos. Todo lejos. Pero es que, Carlito, me insiste tanto, no puedo no venir a esto. Aparte que es la inauguración de un lugar que... esto va a estar una vez por mes, ¿no? No. Esto, a ver, somos dos disquerías, digamos. Sí. No virtuales, pero somos dos disquerías que tenía cada uno su espacio. Ajá. Nosotros, Musicona, estábamos en Florida 15, local 14. Sí. Insomnio estaba en Honorio Pueyrredón al 300, al 400. Atendían solamente abajo, no había showroom, no tenían nada. Claro. Y la verdad que somos, más que colegas, somos amigos. Salimos a comer juntos, nos intercambiamos discos todo el tiempo. Che, si te falta uno te lo doy yo y al revés. Entonces, claro, era como que no tenía demasiado sentido estar separados. Somos muy amigos, de hecho yo también hago laburos para Ezequiel, digamos. Sí. Es como una cosa... Es una hermandad. Cara. Claro, entonces la verdad que decidieron ellos dos, tanto Ono como Ezequiel, juntarse en este lugar. Estuvieron buscando unos cuantos lugares antes, encontraron este, que la verdad que a mí me parece maravilloso. Hermoso, estuvimos mirando. Lejos del centro, lejos del piquete, lejos del lío, porque a nosotros, digamos, yo generalmente iba a buscar discos a proveedores y no podía ingresar a la disquería porque estaba todo cortado, todo cerrado. Entonces esto, la verdad que no solo tenés la posibilidad de tener dos disquerías a la vez, con toda la diferencia de material que tiene cada uno. Ajá. Sino que también tenés la posibilidad de llegar, porque estamos en un lugar que es un puto medio neurálgico. Estás, claro, estás cerca de Chacarita, estás cerca del Belgrano. Tenés el borde, tenés acá la vuelta. Claro, cuando hay recitales, la idea también es venir a abrir un poco. Entonces, bueno, realmente estamos muy felices. A mí, por lo pronto, me conviene muchísimo, porque yo antes me tenía que tomar dos colectivos, solamente tomo uno solo a la vuelta de mi casa, 20 minutos estoy acá. Así que nada, y va a haber una cierta división entre lo que es el tema de enviar discos, los que preparamos, yo preparo los paquetes para enviar, sí. Y lo que es la atención al público, así está bien separado, viste, cada cocina en su lugar, así que nada, es un crecimiento de la hostia. Yo cuando arranqué con Ono estábamos te juro, era esto, mirá, esto era, este cuadradito así era el local, no había... música para ver, había solamente encargos que venía a buscar la gente, claro, que enviábamos. Y ahora estamos acá en este lugar gigante con toda esta gente. La verdad que es una alegría y un crecimiento alucinante. Realmente, en esta Argentina donde todos los emprendimientos van para atrás, donde no sale nada, donde tenés 200 millones de trabas para cualquier cosa que quieras hacer, que esté pasando esto es casi un milagro. La verdad que sí. Bueno, recién hablamos con un muchacho por allá que me decía, no sé si hay muchos jóvenes que ganan esto, pero los jóvenes son los que están comprando todo el tiempo, los que están moviendo por lo menos la mitad de la industria. Todo esto crece gracias a los pibes también, ¿no? Sí, en general, no son los que vienen a comprar al local, a lo mejor, o al showroom, o lo que fuera. Sabes que por suerte hay de todo. A mí a veces me sorprenden chicos que vienen a buscar cosas que no son Taylor Swift, claro, o que no son la música que está sonando en el momento, sino que te preguntan, che, un Beatles, che, algo de jazz, algo, y te quedás un poco, ¿viste? Claro. Porque decís, mierda, claro, pero hay una cosa también, estamos en la era de la información, vos cualquier cosa la tenés al alcance de los dedos, entonces tenés material como para consultar y después ir a comprar. En nuestra época, claro, teníamos que esperar a que llegaran, nada, íbamos al Agostino en Morón, claro, íbamos a Hey Jude en Ramos, o íbamos a ¿cómo es el barba ahí en Ituzaingó? Sí. Comprábamos el disco y no lo podíamos escuchar. Nosotros, ahora mucha gente lo escucha antes de venir a comprarlo, ya sabe lo que viene a comprar. Claro, claro. ¿Qué pasa? Los chicos en general son los que tienen menos poder adquisitivo y los grandes son los que tienen más. Los pibes vienen por la novedad del formato físico que nunca lo vivieron, porque los tipos están acostumbrados a bajarse las cosas o escucharlas por Spotify en el celular. Uh-huh. Y muchos grandes vienen, es una cosa que se repite mucho, esto de que cuando vinieron los CDs vendí todos mis discos y me quedé sin disco, ahora los quiero recuperar. O el que dice, me mudé muchas veces o presté los discos y me desaparecieron, entonces ahora estoy tratando de recuperar los discos que tenía. Hay mucho también de nostalgia en eso. Claro. Y bueno, pero sí. Hay algunas cosas que no pasan. Nosotros en la época nuestra, vos los discos era una experiencia inmersiva, hasta los podías oler, olías las tapas y te das cuenta si era de Inglaterra, sí, de Francia. Sí, ahora sí, no, sí, ahora esto es todo muy unificado. Pero si bien la industria discográfica tiene algunos errores,
nosotros tenemos una batea de discos mochos, quiere decir un sí, los mochitos de Carlito, que en la industria gráfica hace que los discos se escuchen bien. Y la verdad, la disposición esa de que si es un CD grande o no, mira, el otro día estaba escuchando a un muchacho que decía que hay muchos de los grandes cortadores de acetato, y yo, o no están trabajando más o murieron. Y mucho, no quedó tanta bibliografía como para. No. Hay muchos que están reaprendiendo a hacer lo que se hacía antes, ¿viste? Sí. Y hay tecnologías nuevas que hay que adaptarlas al formato nuevo. Eso yo no estoy en contra del máster digital, ¿eh? Hay muchos discos que suenan muy bien, hasta algunos hasta mejor desde el máster digital. Pero bueno, lo que pasa es que hay una cosa, cuando en los 90 se hizo la reconversión, claro, que se pasó a digital, lo digital ahora, por ejemplo, es mucho más barato grabar en digital, porque ahora vas con una computadora cualquiera, lo mezclas con un buen programa y se terminó. Las cabezas, digamos, las cintas magnéticas de grabación, el mantenimiento de los cabezales y todo, hace que todo ese material no solo no se consiga, sino que sea carísimo. Entonces es mucho más fácil grabar digitalmente. Y eso es algo que la industria, que maneja costos, eso no lo podés negar. No lo podés negar. Entonces, de lo que hablábamos con vos hace un rato fuera de micrófono. Se trata de escuchar música de la mejor manera posible, que nos dé placer, que nos agarre piel de gallina cuando estamos escuchando, que nos haga recordar un determinado momento con alguien o una situación. Y no tanto el esnovismo de que hoy uno me preguntó, che, ¿el vinilo de Blur es color o no? No sé, loco, es el disco. Viste, no me jodas, que si es color, no. ¿Vos para qué lo querés? Porque si lo querés para color, colgalo en la pared y no lo escuches. Yo el disco lo quiero abrir, lo quiero escuchar y que suene bien y que me reconforte cuando lo escucho. Y es la música, creo que es eso. Lo que pasa es que hay mucho esnovismo, hay mucha gente que, nada, con todas las posibilidades que hay ahora, se ceba. Entonces, claro, para mí le erran a mi cachazo, pero bueno, cada uno siente lo que siente. Pero nosotros los que tenemos un poco más de edad, que ya venimos curtidos en esto, y la verdad que a mí si me dicen vinilo color negro, y qué sé yo, vinilo, listo. O no, yo he visto tu canal, vos le das importancia a los cassettes, le das importancia a los magazines, nada, escuchar disco de 78 si querés. O sea, es música. Sí, es música. Es... Vos sabés que te mueve también algo interno, que es la memoria emotiva, ¿viste? A veces. A mí me pasa que escuchando un disco viejo, todo rayado, me acuerdo hasta los clics que tiene el disco que escuchaba cuando era chico. Claro. Y me mueve algo emotivo más que algo. Y también es placentero, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. A mí me pasa eso de tener algunos discos, que los tenía con algunos defectos, y cuando lo cambio, ponelo, lo escucho en CD, digo, che, acá era donde tenía el toque. Claro, bueno, claro. Sí, bueno. Sí. Lo escuchás igual, viste, la memoria. Aparte, vos fíjate lo que es ahora. En los 90 te ponían sonidos de fritura a los discos para que pareciera el vinilo. Ahora que décadas tratando de sacárselo, después. Claro, ahora pues se lo pone. Y ahora que tenés la posibilidad de escuchar el formato original con el ruido original, tiene fritura, no lo quiero. Entonces es un poco. Te pone de mal humor. Llega un momento de decir, loco, ¿qué onda? ¿Viste? Y lo que pasa es que además hay tanta gente y tantas maneras de escuchar y tantos gustos como personas. Y es abrumador a veces. Es abrumador. Una cosa que tendría que ser sencilla, que es sentarte enfrente del equipo con los dos parlantes y por un disco que te guste, claro. Totalmente. Es así. Es eso. Es así. Básicamente eso. Carlitos, qué lindo conocerte. Igualmente deseo. Lo mejor y muchos éxitos para todo este emprendimiento maravilloso que nos, la verdad que a nosotros nos siente el corazón porque nos trae de nuevo a revolver como sí, hacíamos sí. Cuando éramos chicos. Yo estoy re contento que hayas venido, porque ya te digo, yo soy televidente tuyo hace un tiempo largo, veo tus videos, me encantan, porque aparte no vos hablas como habla la gente, hablas como hablamos todos. No engolás, no te haces el superstar, sos un tipo que escucha música y que le pasan cosas y que las cuenta a la cámara. Y es una cosa de transparencia y de frescura que no mucha gente tiene en YouTube. Bueno. Así que te lo reagradezco que hayas venido, gusta, y te voy a seguir mirando. Me gusta que se note porque es lo que... Yo laburé en tele muchos años. Sí. Yo soy un televidente, pero soy un televidente con una segunda mirada. Yo laburé mucho en tele. Uh-huh. Yo fui productor de Juan Alberto Badío, o sea, laburé con gente grosa y tengo una experiencia. Y me doy cuenta cuando la gente es fresca, y me encanta cuando la gente es fresca y no trata de nada, del me gusta, del tener me gusta, sino de contar y transmitir su experiencia. A mí eso me parece increíble. Así que estoy re contento de conocerte, bueno, de verdad. Muchísimas gracias, che. Bueno, grosso. Bueno, éxito, che. Vaya a la vuelta. Te voy a seguir mirando. Sí, bueno, me voy a rajar porque estoy haciendo sociales.
Ahí estaba entonces algunas imágenes de lo que vimos ese día. También estuvo Edu de la Puente pasando música, estuvo Sergio Rotman de los Cadillacs pasando música, dos grandes conocedores de música y DJs espectaculares ahí, que también son quienes son los lugares donde compran ellos, y compran los que saben, ¿por qué no van a comprar ustedes también, no? Así que bueno, reflexiones, fantástico que se sigan abriendo estos lugares. Reflexiones. Estuvimos hablando con algunas personas que decían, che, pero no hay tantos jóvenes y qué sé yo, pero los jóvenes en general están acostumbrados a comprar online, lo cual está bueno, porque pueden comprar también online a partir de sus páginas de Instagram o de Facebook y todo eso. Pero hablamos de que hay muchos chicos que compran discos solamente por el fetiche, por el tenerlo, sí, ya. Te digo la verdad, algunos se enojan con esas cosas. A mí no me parece mal para nada. ¿Por qué? Porque si ellos son el 40, el 50% de la, del trabajo de esta industria discográfica, lo más probable es que la industria discográfica se mantenga a flote y funcionando gracias a ellos. Así que gracias a todos estos chicos que, aunque sea por fetiche, pero compran discos, porque hacen que fabriquen discos también para nosotros, para los que los sacamos, los escuchamos, los revoleamos, lo todo. Así que es fantástico. Estuve charlando con mucha gente, muchos seguidores del canal, a quienes les mando un abrazo muy grande. Perdón si no los reconozco a todos. A veces reconozco más los nombres de usuario que las caras. Y me encontré por ahí también con Alejandro Molinier, de Discos Bizarros Argentinos, de El Conventillo Records, que la verdad que yo me imaginé que era un tipazo, pero no sabía que era tan tipazo como lo fue, así que te mando un abrazo, Alejandro, también. Aplaudimos desde la música de Gogo y agradecemos que estos lugares empiecen a funcionar, empiecen a crecer y sigan creciendo a pesar de esta crisis que está viviendo la Argentina, que realmente sigan creciendo y sigan apareciendo más lugares como estos. Cada vez que aparece una disquería nueva en Buenos Aires es un motivo de festejo, es un motivo para celebrarlo aquí en la música de Gogo. Así que, chicos, y también si van a iniciar estos proyectos, si quieren mostrarme o a que conozca sus proyectos, invítenme. No hace falta que me regalen nada. A veces me daba cuenta que algunas personas de ahí del lugar me miraban como con susto y no me saludaban por, no sé, yo calculo que por miedo a que yo les mangue algo. Yo no soy ningún manguero, chicos, quédense tranquilos. Yo voy a ir a visitarlos, aunque sea por el placer de ir a visitarlos y de conocerlos. No les voy a pedir nunca, nunca nada, y nunca jamás me voy a ofender si nadie me regala nada, así que quédense tranquilos. Igual de todos ustedes he recibido un montón de regalos, así que dentro de poquito también haremos algún video mostrando los últimos regalitos, juntando todo, porque hubo paquetitos y paquetotes por todos lados y no los estuve mostrando, así que ahora dentro de poco lo vamos a mostrar. Esto fue la música de Gogo. Suscríbanse al canal, apreten la campanita, comenten allí abajo si es necesario, dejen sus comentarios, dejen su like, porque esto me ayuda muchísimo para, vamos a tener que recuperar nuestra audiencia, porque estuvimos mucho tiempo fuera de estado y ahora tenemos que volver, así que espero ahí que se suscriban también a las redes, que ahí vamos anunciando. También sigan a Radio Tu Vieja y a toda esta movida nueva que estamos iniciando con Lakshmi, que también está buenísimo, y estamos haciendo el streaming ahí por Twitch con ella, charlando de música y de un montón de otras cosas más que también van a estar saliendo así por este canal de a poquito. Durante toda la semana van a estar saliendo los pedacitos más importantes del streaming del viernes, que sale los viernes a las 21 por Twitch. Véanlo también. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chau. Quand on est toutes les deux, j'enquête.